no la quieren. ¿Rosa? ¿Ha dicho usted Rosa? Sí. ¿Sabe quién es, verdad? Sí. La pobrecita infeliz que se casó con el dueño de esta casa, con el joven Ricardo. Sin vergüenza. Nada más se casó con ella para hacerla sufrir. ¿Cómo está ella? Yo soy Sebastián, el jardinero. Ah, don Sebas. Sebas. ¿Cómo le llama a ella, sí, don Sebas? Ella me ha hablado muchísimo de usted. Pues, ella está muy mal, don Sebas. Desde que llegó a la casa se tiró a la cama. No hace más que llorar y no quiere comer, ni salir, ni nada. Y eso ya me tiene de lo más preocupada. Yo tengo miedo de que se me vaya a morir, don Sebas. ¿Y usted? ¿A qué vino? Pues a pedirle al joven Ricardo que por lo menos tenga un poquito de piedad con ella. Que la vaya a buscar. A ver si así se anima, don Sebas. El joven Ricardo no está. Sí, eso me dijo su hermana. Yo le dejé el recado con ella. Vamos a ver si es capaz de decírselo. Yo sé que si él no va, se me muere, don Sebas. Se me muere de amor por él, don Sebas. Mira que hay hombres malos en el mundo. No, no, linda. Si Ricardo no es malo. ¿Sabes qué pasa? Lo envenenan, lo ponen contra mí. No debiste casarte con él. No, pues cómo no, si me enamoré enseguida. Pues ahí tienes las consecuencias. Ay, linda, de veras, ¿por qué abrimos aquí en el mundo así pobres y ricos y...? Como hay grandes y chicos, feos y bonitos, buenos y malos. Pues sí, pero pues todos tendríamos que ser ricos para tener un chorro de cosas, así, casas grandotas y ropa bien bonita y muchos coches y muchos criados y muchas cosas. Si hubiera puros ricos en el mundo, nadie trabajaría de criado. ¿No te das cuenta? Pues sí, ¿verdad? Bueno, y si todo se terminó entre tú y tu marido, ¿qué vas a hacer? Pues morirme, linda. Ah, no, eso sí que no. ¿Qué no piensas en tu pobre manina Tomasa? Eres lo único que tiene en el mundo y ya está muy grande. Vas a darle ese disgusto. ¿Qué voy a hacer? Levantar ese ánimo y volver a ser la misma Rosa que fuiste hasta hace poco. Alegre, parlanchina, peleonera. Mira, te pones a estudiar. Con el tiempo trabajas y te vas olvidando de Ricardo y de todo. Linda, si pudiera. Claro que puedes. Es que, para que olvide a Ricardo van a pasar añales. Tan guapo y tan cruel. No, guapo sí es. Tiene mucha galleta. ¿Galleta? Está pertote, está así como musculoso. ¿Dónde que está así? Siempre digo que tiene así mucha galleta. Ay, Rosa, ni muriéndote de amor cambias. ¿Qué te crees, linda? Si pudieras verme por dentro. Aunque no te digo que yo todavía tengo esperanzas, ¿eh? Que a lo mejor Manina Tomasa regresa con él. La salvaje no quiere perder ni el lujo ni las comodidades, ¿verdad? Y para la vieja parece que es una carga tenerla ya. Imagínate, una boca más. Ay, son ellas dos solas. De todas maneras, menos mal que no estaba Ricardo. A lo mejor regresa a insistir. Le advertí que no volviera. ¿Y si no te hace caso? Bueno, quedé con ella en que le daría el recado a Ricardo. Pues a Ricardo ni una sola palabra sobre el particular. Ricardo no debe saber que la mujer esa vino a buscarlo porque la salvaje está muriendo de amor por él. ¿Alguien más se dio cuenta de su presencia en esta casa? Solamente Leopoldina. Ah, no hay problema. Es de las nuestras. Es necesario que Ricardo ignore lo que pasa con su mujer. Que no vuelva a saber de ella para que la olvide de una vez.
Ay, gracias a Dios que te levantaste. Te estaba esperando. ¿Qué pasa, Marina? ¿Qué te dijo Ricardo? ¿Cómo te sientes, Polet? Mejor, mejor, Roque. Más tranquila. Qué susto nos diste, ¿eh? Me imagino. ¿Y Pablo? Salió temprano, pero ya ha llamado 3 veces preguntando por ti. Anoche lo vi preocupado. ¿Por qué? Pero yo ya estoy fuera de peligro. No creo que haya sido tanto. El susto y el coche destrozado. Ah, eso es lo de menos. El doctor Alvarado dice que en unas semanas estarás completamente bien. ¿Sabes? Se me ha ocurrido algo que creo te va a gustar. ¿Qué? Espera. Mira, unos boletos con fecha abierta para irnos a Europa. Unos meses. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callada, Manina? Pues es que no lo pude ver. ¿A Ricardo no? No, no estaba en la casa. ¿Entonces no va a venir? Bueno, pues yo le dejé recado con su hermana Dulcina. No, hombre, pues esa canija nunca se lo va a dar, hombre. Ah, pues si no viene hoy, yo vuelvo mañana a buscarlo. Y todos los días, hasta que lo encuentre. Manina, o si no ha venido es porque no quiere. Pues quién sabe los chismes que le hayan inventado para perjudicarte poniéndolo contra ti. O sea, así debe ser. Seguramente eso es, sí, seguro. Hoy yo me fui sin siquiera hablar con él. A lo mejor se aprovecharon para decirle no sé cuántas mentiras y pues por eso no ha venido. O a lo mejor tiene harta muena contra mí. Pues no lo dudes. Esas mujeres son muy malas. ¿Sabes qué, Manina? Ya no vas a ser tú la que vaya a la casa de los Linares. Si hoy no viene mi marido a buscarme, pues entonces mañana tempranito yo me voy a verlo. Y a quitarle la careta esas dos delante de él. ¿Irnos? Sí, mi vida. Estoy convencido que permanecer tanto tiempo aquí en México te hace más mal que bien. La tristeza se hace más honda. No sé, te encierras más en ti misma. Lejos de aquí no hubieras sufrido ese accidente. Nos iremos a Europa, está decidido. No, Roque. No, no, yo no puedo irme de México. Es imposible. Ya hemos viajado demasiado. No puedo ausentarme de nuevo de aquí. ¿Qué sorpresa? Leopoldina me dijo que estaban aquí. ¿Hace mucho que llegaste? No, unos 15 minutos. Oye, Ricardo, estaba pensando que esta noche podríamos ir al cine. No creo que pueda, Leonela. ¿Por qué no? Prácticamente eres un hombre libre. Tu mujer no ha regresado. Precisamente de mi mujer vengo a hablar con Dulcina. Me enteré por Sebastián que hoy estuvo aquí Tomasa, la madrina de Rosa, que vino a pedirme que fuera a verla porque está mal. ¿Es verdad, Dulcina? Sí, aquí estuvo esa mujer. Parece que Rosa no quiere dar su brazo a torcer y desea que seas tú quien doble las manitas. Lo peor es que la tal Tomasa vino con amenazas. Es tan salvaje como tu mujer. ¿Qué tipo de amenazas? No hagas caso, Ricardo. Eso de que Rosa está mal es un cuento para enredarte. Dime qué amenazas, Dulcina. Dijo que si a Rosa le pasaba algo, nos la íbamos a tener que ver con ella. ¿Y por qué dijo eso, Dulcina? Porque la tal salvaje está representando la comedia del suicidio por hambre. ¿Cómo? No hagas caso, Ricardo. Sí, Leonela, claro que tengo que hacer caso de este asunto. ¿Qué dijo en concreto, Dulcina? Pues yo entendí que Rosa no quiere comer. Y debe ser cierto. Creo que he sido muy cruel con ella esperando que sea la que regrese. ¿Qué vas a hacer, Ricardo? ¿Te vas a la calle?
Sí, voy a ver a Rosa. ¿Pero por qué tu negativa? Es horrible. Horrible. Perdóname que no te diga nada más, pero no puedo salir de México. Paulette, mira, hace años que vengo presintiendo un dolor callado en tu vida. Ahora ya no puedo engañarme más tiempo. ¿Tienes un secreto? Pues bien, en nombre de mi profundo amor, te pido que hables y me confíes tu secreto. ¿Para qué vas a ir? Temo que Rosa cometa un disparate. Papá, no es ninguna tonta. Ay, Ricardo, este es el momento de ser fuerte con esa salvaje. A fin de cuentas, no es más que una inocente víctima de mi rabia. Yo no debí casarme con ella sin estar enamorado y mucho menos traerla a nuestro mundo. Ella regresó por su gusto a la ciudad perdida. Ella se ha quedado y tú no tienes por qué ir a buscarla. Rosa no se fue por su gusto. Se fue porque ustedes la hostilizaron. ¿Nosotras? Ay, pero Ricardo. Qué bárbaro, ¿eres capaz de pensar que nosotras? Sí, Dulcina. Rosa no tiene malicia. En cambio, ustedes tienen demasiada. Tranquilízate, Dulcina. Roma no se conquistó en un día. Paciencia, paciencia. Y al final, venceremos. Digas lo que digas, yo sabré comprenderte. Déjame aliviarte, darte ánimos, apoyarte. Paulette, tú eres tan buena, tan dulce. Confía en mí. Déjame sola, Roque. Pero... Perdóname. No me siento bien, déjame sola, déjame. Por favor. Nadie. Rosa. 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 Ay, Dios mío, hasta en sueños oigo la voz de Ricardo. No, no la oyes en sueños. Ay, mamita santa. Ha aparecido. Ricardo. Ricardo, viniste. Ricardo.